Bien, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la transformada Fourier. Igual, extendiendo todo lo que ya vimos de serie de Fourier, pero a la transformada. Hoy nos vamos a concentrar en las propiedades de la transformada de Fourier. Ya nos quedan solo dos lecciones. O sea, ya pasamos la mitad hace 8 lecciones. En caso de que hayan empezado a estudiar, es el muy bonito. Bueno, hay mucho que hacer. Bien, antes de entrar con las propiedades, lo que vamos a ver es un ejemplo más, que es donde se aprecia quizá de mejor manera el principio de incertidumbre que les comenté la vez pasada. No podemos situar información arbitrariamente precisa tanto en el tiempo como en la frecuencia. El impulso lo hacemos, lo deja de eso. Entonces vamos a pensar en muchos detalles por qué. Bien. El impulso gaussiano tiene curvas de esta forma. Si ya llevamos probabilidad, vamos a mostrar por ejemplo después de este curso. Bueno, probabilidad, vamos a encontrar la distribución probabilística que tiene esta forma. Aquí hay una constante de normalización cuya tarea es hacer que el área bajo la curva de todo esto de 1, y la forma de la campana de Gauss es exponencial de menos 1 medio de una variable al cuadrado, donde esa variable usualmente es independiente t dividido entre sigma. Este sigma es lo que se conoce como desviación estándar, ¿sí? O sigma cuadrado, que se conoce como varianza. Bien, ustedes ven tres ejemplos para diferentes sigmas, y esta cosa de aquí es sigma. De hecho, vean que la mayor parte del área se concentra entre menos 3 y más 3 sigma. No sé si ya alguno de ustedes han oído hablar una certificación industrial que se llama Six Sigma. Sí. Entonces, Six Sigma viene de eso, que prácticamente todo va a estar dentro del Six Sigma, dentro de Six Sigma, de menos 3 a 3. Okay, de ahí viene todo el nombre Six Sigma. Y para los que no conocen, Six Sigma es una certificación que hace la gente para optimización de procesos en una empresa, es lo que sea. Desde asuntos meramente burocráticos hasta procesos industriales. Entonces es una metodología estadística de detectar qué es lo que está haciendo que las cosas sean lentas y optimizarlas. Y me encantaría que tengan texto, si era un cuento de nuestras cosas, ese signo, no sé qué utilizar. Ok. Vamos a ver, si yo reduzco el sigma, entonces la función se hace más pequeña. Así, aquí con sigma medios, ya en 1.5 sigma prácticamente estoy en cero. ¿Okay? Y el área se concentra en una región menor, por decirlo así. Si la desviación estándar es más grande, digamos el doble, entonces esta curva se ensancha. Vean que bueno, la altura cambia porque el área bajo esta curva es lo que tiene que ser 1. ¿Okay? Pues si yo hago esto más angosto, tengo que hacerla más alta para que el área siga siendo 1. Queremos ver cuál es la transformada de Fourier de esta función, que va a ser medio compleja de calcular. Vamos a ver, pero vamos a tener que hacer uso de todo lo que aprendimos de integración compleja para calcular eso. Bien, transformada del impulso gaussiano será integral de menos infinito a infinito, ese impulso podrá dar menos forma omega t. Este impulso gaussiano constante de normalización. Aquí está bonito, tenemos una exponencial, pues nada más tenemos las exponenciales, le damos un medio de entre sigma al cuadrado menos eso. Aquí ya empezamos con algo extraño. En realidad extraño empezamos desde el principio, porque no existe una forma cerrada para la integral de esta exponencial. ¿Sí? De hecho hay un integral con la Euler. Ever function, no sé, EFN o FC, no sé cómo lo dice. Y así la van a encontrar el programa con las manos. Y no van a existir que la integral de esta exponencial o la exponencial no sé qué, la variable de cuadrado. Eso no hay. Bien. Entonces vamos a tener que integrar eso por otros métodos. Vean que son integrales de menos infinito hasta infinito. T, que es la variable de integración, está aquí. Y esto nos va a tener que quedar en términos de omega, la clase.
sea, cuando estamos haciendo esta integral, lo que queremos es desaparecer a T de la faz de esa expresión. Entonces este T nos estorba, este es el que hay que rescatar. Vamos a ver, esta exponencial que está aquí, que tenemos T al cuadrado, que tenemos T, entonces podemos completar cuadrados hacia arriba. Nos falta una constante al cuadrado, que viendo la ecuación puede ser, aquí está el T, me falta este sigma, lo voy a poner, me falta el omega, me falta el J y ya tengo el 2. ¿Okay? Entonces J omega sigma al cuadrado, con eso completamos al cuadrado. Tenemos ya esta completada al cuadrado, este es el otro término. Este menos, con este menos se hace más. Bien, aquí estoy integrando con respecto a T. Esto es una constante con respecto a T, podría ser. Me queda la integral de menos infinito a infinito de este T entre sigma más J omega sigma al cuadrado. Con respecto a T. Es muy incómodo la integral, aquí tenemos J, por cierto. ¿Qué más puedo hacer aquí? Voy a sacar este sigma aquí a común, nada más. Me queda aquí entonces sigma al cuadrado, todo eso al cuadrado. Voy a hacer un cambio de variable aquí, porque esto está medio incómodo. Entonces voy a hacer un cambio de variable donde todo ese término T más J omega sigma cuadrado va a ir más tau. ¿Okay? Entonces de T es igual a tau. Los límites de la integración, tengo que T es igual a, bueno, bien, si el tau es igual a T más esto, entonces T iba de menos infinito, ahora tengo que sumarle más J omega sigma cuadrado, y aquí el otro sigma cuadrado. ¿Para qué hice esto? Es un detalle muy simple. Y es que toda la explicación anterior partió del hecho que les dije que el área bajo la curva de esto es 1. ¿Okay? Si vemos esta exponencial, integral de menos infinito hasta infinito de 1 entre raíz cuadrada de 2 pi sigma. Esto es igual a 1, lo que quiere decir que esta integral el área bajo la curva de esta exponencial es raíz de 2 pi por sigma. Entonces vean que aquí se parece mucho. ¿Verdad? La integral de menos infinito hasta infinito de esta historia, pero el problema que tengo es este más J. Ahí. ¿Ok? ¿Cómo podemos interpretar esto? Esto es una integral en el plano complejo. O sea, tengo esta función, que es una función donde tau es una variable compleja, con nuestro z de antes, tau ahora es una variable compleja. Yo estoy moviéndome donde. ¿Dónde es esa integral? Si este es el plano complejo tau. ¿Cuál es esa trayectoria de integración? Hay que acabar de hacer una tarea de eso, si es que eso me lo pedimos porque está muy fácil. ¿Dónde estamos? Desde menos infinito, pero ¿cuál es la parte imaginaria? Exacto, y vengo desde aquí, desde menos infinito. Paso por ahí hasta más infinito. ¿Ok? Eso es por donde tengo que integrar, pero yo ando buscando en realidad, bueno, sí, esto es lo que ando buscando, pero yo lo que conozco es esto. ¿Qué es eso? Sí.
realidad es la integral de lo que dices Joaquín. Esa integral vale eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a completar esta integral aquí en una distancia en R y por aquí en R. ¿Okay? Ya tengo una trayectoria cerrada, si alguno le pudo dar cuenta, puedo decir que esta cosa, yo puedo moverme hacia allá. Mira que si me muevo hacia allá, entonces esto simplemente la integral desde infinito a menos infinito como sería. Entonces aquí en vez de menos infinito a infinito integro de infinito a menos infinito, menos, nada más, pues ya lo conseguí. ¿Ok? Entonces, vamos a completar aquí este sentido de integración. Y nos queda esa trayectoria que acabo de dibujar también en la pizarra. Bien, entonces, este integrando es analítico. Ustedes pueden derivar t a la menos 1 medio de z al cuadrado y de otra constante. Por supuesto que sí. Entonces, como esto es analítico, ¿cuánto tiene que darme la integral en este contorno cerrado? Teorema de Cauchy. Cero. La integral, exacto. La integral de toda la función analítica en un contorno cerrado es cero. ¿Ok? Entonces yo sé que la integral aquí tiene que ser cero. En todo ese contorno. Entonces, la integral que va de menos r más j omega hasta este punto, o sea, en la primera, va a tener que ser igual a... Bueno, bien, esto más esto más esto más esto tiene que dar cero. Entonces, esto tiene que ser igual a menos esto menos esto menos esto. ¿Ok? Entonces, esa integral tiene que ser igual a los otros tres pedazos. ¿Ok? Y que va de este pedacito, que sería de aquí para acá. ¿Ok? El otro pedazo que va de r a menos r y el otro pedazo que va de menos r a otra vez aquí arriba. Menos r más j omega sigma cuadrado. Bien, vamos a ver aquí qué podemos hacer. Vean que este menos me sirve para cambiarle los índices de integración. Menos r, fantástico. Vean que este pedazo de aquí ya se está apareciendo montones, haciendo de resolver infinito a eso. Ok, ya casi lo tenemos. Nos quedan estos dos. Bien. En este término aquí lo que se puede demostrar con el teorema ML, si recuerdan el teorema ML, me dice que esta matriz siempre va a ser mayor, perdón, esta integral va a ser siempre mayor o igual que la longitud del intervalo que yo integre, que en este caso sería omega sigma cuadrado, el tamaño de este pedacito, o sea, el tamaño de este pedacito es omega sigma al cuadrado, longitud, ¿verdad? Más para comprar la longitud, multiplicado por el mayor valor que tenga esta exponencial. Cuando yo hago tender esta cosa a infinito, eso tiende a cero. Entonces el mayor valor tendiendo a infinito va a ser cero. Multiplicado por una longitud finita va a ser cero. Entonces, esta integral va a valer cero y esta integral va a valer cero. Por lo tanto, esta integral compleja va a ser exactamente igual al valor de la integral integral. Entonces, haciendo el límite cuando r tiende a infinito de esta integral, también es exactamente igual a la integral de menos infinito a infinito de esto que ya vimos que es sigma por r de 2 pi. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro punto de partida, que es la transformada de Fourier, que sería todo esto que llevábamos, más esta integral, ahora esto que es eso que está ahí, o sea, todo esto que está aquí, y nos da esta historia que está acá. Estos sigma se cancelan, estos 2 pi se cancelan, y nos queda que la transformada de Fourier del impulso gaussiano es e a la menos 1 medio de omega sigma al cuadrado. Esto que está aquí tiene exactamente la misma forma de la campana de Gauss. ¿Qué pasa cuando la frecuencia es igual a 0? ¿Cuánto vale eso? E a la 0, 1. Ok. Entonces la diferencia es que esa historia no está normalizada para que el área sea 1, sino
no simplemente le importa el signo, van a estar, ya sea así, ya sea un parecido, ¿ok? Pero siempre pasan por aquí, por uno, ¿ok? La diferencia en el tiempo, que como vimos, si cambio el sigma, también cambia por uno, pasa por cero, aquí siempre va a pasar por uno. Lo importante también es ver la ecuación original, es esta que está acá, a la menos un medio, a la menos un medio t entre sigma al cuadrado, va a tener en unión la frecuencia, la expresión, el problema que me faltó. Eso va a tener en la frecuencia, ya la menos un medio, omega sigma al cuadrado. Aquí el sigma está dividiendo. Pues si yo reduzco el sigma, lo que va a pasar es que la función se va a hacer más angosta. Si yo amplio el sigma, la función se hace más ancha. Aquí el sigma está multiplicando. O sea, si yo quiero expresar esto como y a la menos un omega entre un sigma prima, para que me quede de la misma forma de esta, sin tener el mismo comportamiento del otro sigma. Este sigma prima es uno entre sigma, ¿verdad? O sea, si yo tengo en el tiempo algo que hago más ancho, la frecuencia se va a hacer más angosta. ¿Ok? Si yo en el tiempo hago algo más angosto, en la frecuencia se va a hacer más ancho. ¿Ok? Ahí estamos viendo en su mejor esplendor el principio de incertidumbre. Si yo hago algo ancho en el tiempo, entonces no. Digamos, hago más difuso donde es que se encuentra en el tiempo. Pero en la frecuencia se hace más preciso. Si yo hago más preciso esto en el tiempo, la frecuencia se ensancha. Entonces queda como más difuso donde es que está la frecuencia. ¿A qué se debe eso? En principio, bueno, la exponencial compleja que está haciendo, digamos, o que está reemplazando nuestras bases funcionales. Para nosotros, de hecho lo vimos la vez pasada, una frecuencia en el dominio de la frecuencia, o sea, un delta de omega con los omegas sub cero, ¿quién es en el tiempo? O sea, esto es el dominio de la frecuencia y esto es una frecuencia pura, ¿okay? De hecho, en el dominio de la frecuencia es un delta Dirac, solo ahí hay, por decirlo así, informaciones. Esta cosa en el dominio de la frecuencia, tenemos aquí un delta Dirac, de manera cero. Esto aquí en, ese, en este dominio, en el dominio de tiempo, ¿qué vimos que era? O sea, ¿quién es en el dominio del tiempo la representación de una frecuencia pura? Es E a la J omega sub 0 C. Que es pues coseno de omega sub 0 T más J seno de omega sub 0 T. Okay. Esa función es para nosotros la representación de una frecuencia pura. De hecho, vean que al final de la clase vimos que un coseno omega sub 0 T en realidad no es tan puro, tiene dos espigas espectrales. ¿Okay? No solo una. Una es esta función compleja. Bien, este coseno tiene extensión infinita. O sea, cuando yo digo, yo tengo una frecuencia pura, tengo una señal que abarca absolutamente todo el tiempo. El coseno también abarca todo el tiempo. De ahí es donde viene la raíz de que yo no puedo localizar frecuencia y tiempo arbitrariamente. Si yo digo, yo tengo esta frecuencia particular, automáticamente estoy representando una señal que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Okay? Es el cero. O sea, si yo desfaso ese cero, no importa. Sigue estando desde menos infinito hasta infinito. Sigue siendo una frecuencia pura. De hecho, hay unas funciones que se llaman
ya les dicen wavelets también, se llaman las wavelets de Gabor, que es tomar prácticamente esta función y multiplicarla por esta, para que sea, por decirlo así, una senoidal que tiene cierta frecuencia, pero que está siendo ubicada también en el tiempo. Ustedes multiplican esto por esto, digamos, solo la parte real, que es sobre el coseno o sobre el seno, tendríamos la gaussiana, una función aquí que tiene cierta frecuencia. Pues esta función tiene cierta frecuencia, esta la está abordando en el tiempo. Pues automáticamente, vamos, después podemos calcular cuando veamos más propiedades, que eso en la frecuencia también va a estar. No va a estar, precisamente al haberlo acotado en el tiempo, por fuerza no lo voy a poder. Si antes tenía esto infinito, entonces podía estar en una espiga. Ahora, haber acotado esto en el tiempo, ya esta espiga se me convirtió también en una gaussiana. Y también al tener esta gaussiana, también me va a quedar una cierta posición aquí en la frecuencia. Pero esas funciones de Gabor lo que hacen es como compensar lo mejor posible algo que esté ubicado tanto en el tiempo como en la frecuencia. Esto lo van a encontrar en mucho en análisis de imágenes médicas, analizando texturas, el reconocimiento de objetos y todo eso. Aparecen mucho estas funciones de Gabor para poder expresar imágenes tanto en el tiempo como en la frecuencia. Pásame, pásame. Bien. Pues ahí tenemos el resumen, esta es una tablita que vamos a estar usando. Si quieren se la aprenden en memoria, no tienen que, pero se los recomiendo. Ok, el, importantísimas que se tienen que saber, el delta es 1. La normal cubierta, el delta de A es 1. O sea, algo que está perfectamente localizado en el tiempo va a tener absolutamente todas las frecuencias. UDT, vimos este nuestro calcular, es un de J omega, que solito es de la función signo, y el pi delta de omega es lo que hace poniendo el nivel DC. El impulso rectangular, vimos que era la función sala, con una base que depende de dónde empieza el impulso, la exponencial, lo vimos también la vez pasada. Este no lo hemos calculado aún, pero ahora más tarde lo vamos a calcular. La laplaciana, con esto lo estoy pidiendo una vez de los pies. Perdón, una serie de estructura, estamos trabajando mucho con eso, así con la serie de figuras, como lo estamos haciendo así, estamos peleándonos con esto para lograr producir un resultado diferente. Ok, la exponencial compleja, vamos a ver, es lo que acabamos de ver, una exponencial compleja es una frecuencia pura, una constante es un caso particular de esto, que es el valor cero. La función periódica, eso también lo vimos hace un rato, es tener los mismos coeficientes de la serie de Fourier de esa función periódica, pero multiplicando los deltas, incluso gaussiano lo acabamos de calcular, senos y cosenos lo vimos la vez pasada. Bien, naturalmente, pues también. Vamos a ver ahora las propiedades de la transformada de Fourier. Como viene de la serie de Fourier, van a ser prácticamente las mismas otra vez. De linealidad. Otra vez, un operador es lineal cuando, si yo opero sobre una combinación lineal, entradas, es exactamente lo mismo que operar cada una de las entradas por separado y los resultados combinarlos de la misma forma lineal. ¿Sí? Entonces, aquí la transformada de Fourier de una función que puede expresar así va a ser igual a las constantes multiplicadas por cada una de ellas. Ejemplo, vamos por linealidad la transformada de Fourier de las funciones seno y coseno. La función seno expresada por Euler en esta forma. ¿Sí? Ya vimos que esta es la expresión en el tiempo de un impulso en la frecuencia. Okay. Entonces, utilizamos esto aquí. La frecuencia aquí es menos omega sub 0, por lo tanto aquí nos queda más omega sub 0. O sea, esta va a ser esta, esta va a ser esta. Queda otra pi porque es
2pi entre 2j. ¿Sí? Pues si los dos se cancelan, el j pasa a ser negativo de i. ¿Sí? Con este menos podemos darle vuelta a estos términos y llegamos a lo mismo que habíamos llegado la vez pasada. La misma historia, se va a quitar el coseno. ¿Ok? Como no hay j, no hay ningún problema, nos queda el i y los dos espinos integrados. Una correspondiente al i de j omega sub 0t y el otro al i al menos j omega sub 0t. Bien, ¿qué pasa ahora en Fourier si tenemos una señal simétrica, una función simétrica? En el seno habíamos llegado a ciertas características y vamos a seguir, perdón, una serie de Fourier. Hemos llegado a ciertas características que aquí vamos a replicar. Pues vamos a tomar la transformada de Fourier y la vamos a partir en dos. Integrar de menos infinito hasta cero, y después de ahí hasta el más infinito. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un cambio de variable, t igual a menos de t. Pues aquí nos va a quedar el menos de t, con el menos se va a cancelar el menos de aquí. Y con el menos del dt le vamos a dar cuenta estos dos índices. Podemos agrupar las dos sumatorias del integral y nos queda ese término, o sea, este más este. Entonces, a partir de aquí podemos evaluar las dos simetrías. ¿Qué pasa si tenemos una función par? O sea, que x de t es igual a menos de x de t. Entonces, esta función pasa a ser x de t, que puedo factorizar. Me queda este término, si ustedes lo ven aquí, entre 2 por 2, es un coseno. Entonces llegamos a que esto es la integral de seno infinito de x de t por el coseno de t. ¿Qué consecuencias tengo aquí? Esta es una función puramente real. Si esta función también es real, esta integral es real. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una función par real, su transformada de Fourier también va a ser real. Esa transformada de Fourier también será par. O sea, de aquí uno puede ver si el resultado de x de j omega es par. Claro que se puede ver. Si yo pongo aquí de menos j omega, la única posición aquí del omega es en el coseno. El coseno de menos omega t es lo mismo que el coseno de omega t. El coseno es par. Entonces, además, la transformada de Fourier como tal sería par. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si la función es impar? O sea, si x de menos t es igual a menos x de t. Tenemos este término aquí, que pasa a ser menos x de t. O sea, que estaba menos x de t. Esto que está aquí es casi un seno, pero de qué vamos. Pasar este a ser menos, este a ser más. Más o menos para allá, dividimos entre 2j, multiplicamos por 2j, pues aquí ya me va a quedar el seno, que está el menos que me ha sacado, multiplicamos por 2j. Bueno, si x de t es puramente real, e impar, para tratar de llegar aquí, vean que la transformada de Fourier de esa función impar real va a tener por fuerza que ser puramente imaginaria. ¿Ok? Además, si yo tengo una función impar, esa parte imaginaria va a ser impar porque el seno es impar. O sea, el x de menos j omega, que entraría un menos, el seno de menos j omega es lo mismo que sacar ese menos, que lo vuelta al signo. ¿Ok? Entonces, esta parte impar va a ser. Esa parte impar va a ser impar en omega. De hecho, vean que eso de la imparidad es independiente si x de t es puramente real. O sea, x de t puede ser complejo, pero si yo aquí meto el menos, va a salir igual. ¿Ok? O sea, a pesar de que sea complejo, va a ser impar. Lo que pasa es que no sería puramente imaginario. Si esta función tiene parte real y parte imaginaria, pues el resultado no va a ser puramente imaginario. Lo mismo con este. ¿Ok? Si esta función es compleja, va a ser impar con respecto a omega, pero solo si esto es real, eso va a ser real. Bien,
¿Recuerdan la vez pasada que vimos que una función se va a descomponer en una parte real, en una parte par y en una parte impar? ¿Sí? Combinando igual, linealidad con estas dos cosas implica que la parte par de una función va a ser responsable de la parte real de la transformada de tiempo. Y de la parte, vamos a contar todo eso. No sé por qué no está aquí, si no se lo pongo. Una función siempre se puede descomponer como una componente par más una componente impar. Si esta función es real, esta parte de aquí va a ser responsable de la parte. ¿Qué? La parte real de F de la familia. El simbolito es este y esta. ¿Ok? Esto lo vimos también en serie de familia, así explícito. Aquí se vuelve a aplicar lo mismo. Bueno, eso se cumple, por supuesto, si esta función es real. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo una función y la desplazo en el tiempo, ¿cómo va a cambiar su aspecto? ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar a partir de la definición de transformada Fourier, hacemos un cambio de variable delta o igual a dt, pues este cambio de variable que puse aquí, este t pasó a ser tau más t0, ¿sí? Este exponente de t0 se queda acá, que lo puedo sacar. Y esto que me quedó aquí es la definición misma de la transformada Fourier de T. Pues otra vez, la transformada Fourier de una señal desplazada va a ser igual a un término que lo único que me va a cambiar es fase. Y me queda el aspecto de la función sin desplazar. ¿Sí? También nos pasó en la serie de Fourier. Cambiar la posición en el tiempo es simplemente cambiar la fase. Ya que la magnitud de esta exponencial es 1, y lo único que está poniendo es fase. Vean que el cambio de fase lineal, ¿qué es? Omega T0. Si yo grafico aquí cuál es el ángulo de función de omega, donde la pendiente de esto es. ¿Cuánto se está retrasando la componente que tiene tal frecuencia?
Entonces, ustedes lo ven, esta pendiente está totalmente ligada con cuánto retraso de la señal. Si esta cosa no es una línea, sino una función extraña, yo sin embargo puedo decir, ok, pues la pendiente de esa función extraña me va a decir cuánto se está retrasando la componente de una frecuencia específica. Se está llegando tarde. ¿Ok? Ahí la parte interesante es cuando uno empieza a ver cosas. Ok, si el retraso de grupo me da positivo, o sea, si tengo una curva tal, una pendiente positiva, eso quiere decir que esa componente de frecuencia se está adelantando en el tiempo. Estoy viendo el futuro. Bueno, resulta que no es así porque pues, el periódico nada más está cambiando de lugar. Bien. ¿Qué pasa ahora si más bien yo tengo un espectro y es el espectro en el dominio de la frecuencia el que muevo? O sea, toda la teoría de los sistemas de comunicación digital que andan por ahí, voy a dar un pedazo de espectro y lo paso a otro lado. O sea, más bien, tengo la señal aquí que estoy hablando, la capturo con un micrófono, a esa cosa está en mi llamamos banda base. Permite grabar eso y pasarlo a un lugar de la frecuencia donde sea fácil de transmitir. Es el radio. Entonces, ¿qué le estoy haciendo matemáticamente el espectro de esa función? Bien. Entonces, veamos. Si ese es el espectro, me domino el tiempo, lo calculo con la transformada inversa. Aquí igual, voy a hacer un cambio de variable, la variable gamma va a ser igual a omega menos omega sub 0. Pues esto es x de gamma, este omega va a ser gamma más omega sub 0, la misma historia. Este término con el t, de gamma, eso no depende de, perdón, este término con omega sub 0 no depende de gamma, entonces eso sale como constante. Y esto que quedó aquí es exactamente la definición de la transformada inversa de Fourier. Entonces vean que si yo cambio, si yo tomo el espectro y lo desplazo, igual voy a hacer, voy a multiplicar la señal por e a la j omega sub 0 t. ¿Qué me dice esta ecuación? Así para el caso de sistemas de comunicaciones. Puede uno así nomás de una señal real adquirida con un micrófono, tomar el espectro de esa señal real y nada más desplazarlo en la frecuencia. Puedo hacerlo, me está diciendo esta ecuación. E a la J. Eso es una señal, es un valor complejo. Pues yo tengo algo real, o sea, tengo un espectro, lo marco cuando me devuelvo al mundo real, al físico, al del tiempo, al del existo. Me está diciendo que esa señal de repente es imaginaria. Eso no lo puedo hacer. Así nomás, no. ¿Ok? Si yo quiero hacer eso, voy a tener que hacerme un circuito que me permita representar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro. ¿Ok? Pues si yo tengo un espectro y lo voy a nada más mover, así como está el espectro, lo quiero mover. Voy a tener en el tiempo que representar, o sea, todo el sistema, las cadenas de procesamiento, van a tener que partirse en dos para poder trabajar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro. ¿Ok? Es donde empezamos con los sistemas en cuadratura. Así se llama eso. Que son sistemas que van a representar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro. ¿Ok? Vamos a un derivado de esta historia de la modulación, que es lo que se usa en radio AM. Sí, se usaba, no sé si todavía existe el radio AM, supongo que ya cuando es. Bien. Sin embargo, este es un principio básico. Yo quiero mantener, o sea, yo quiero tomar un espectro y trasladarlo, pero que la señal que lo representa siga siendo real, para poder yo mandarla por el aire. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a verlo como al revés. Voy a tomar una señal y la voy a multiplicar por el coseno. ¿Ok? El coseno tiene una parte aquí exponencial con frecuencia positiva y otra parte exponencial con frecuencia negativa. Recuerden que esta positiva y negativa, ¿qué significa? En frecuencia positiva se puede imaginar uno esto como un fasor que va girando en una dirección y esta como el fasor que va girando en la dirección contraria. ¿Ok? Si estos dos fasores se suman y van girando uno en dirección contraria, siempre van a quedar en un valor real. ¿Ok? Así es como tienen que imaginarse esto. Dos fasores que van dando vueltas, direcciones contrarias, que a dónde se suman, siempre que
quedan en una posición real. ¿Ok? Bien. Entonces, ese coseno que es esta historia, tenemos que hacer esta función multiplicada por este término. Vean que esto lo vamos a ver. ¿Qué significa tomar una función y multiplicarla por una exponencial? Es tomar el espectro de esto y desplazarlo. ¿Cuánto omega sub cero? Por linealidad, que estoy haciendo el espectro de esto, dividiendo entre 2. ¿Ok? Estoy reduciendo la mitad. La otra mitad del espectro estoy tomándolo y moviéndolo con la dirección contraria. ¿Ok? Entonces el espectro de esta función multiplicada por el coseno va a ser el espectro desplazado hacia un lado, pero también desplazado hacia el otro. Ya que con eso mantengo la simetría, que es obligatoria si yo quiero mantener la función real. Esta cosa es real, se quiere que sea real. ¿Cómo lo vemos gráficamente? Digamos, esta es nuestra función, al multiplicarla por el coseno, esta frecuencia es lo que van a conocer después como la frecuencia portadora. Pues al multiplicar esto por el coseno, me va a quedar el coseno, pero modulado. ¿Okay? Esta es la señal moduladora y esta es la portadora. Entonces me queda esta frecuencia, pero modulada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el espectro de esto? Si el espectro de esta señal, digamos, esa curva que es mentira, es nada más así, representación gráfica, o sea, esta cosa tiene otro espectro diferente, que es mejor. Esto, digamos, es una función y esto, digamos, es su espectro. Entonces, ¿qué le va a pasar al espectro de esto? Vamos a tomar este espectro, que se va a partir en dos mitades, por decirlo así. Una mitad se va a ir para acá, para la izquierda, con menos omega sub 0, y la otra a más omega sub 0. Donde omega sub 0 es la frecuencia de la portadora. ¿Ok? De hecho, si ustedes ven un modulador de AM, lo que hace es eso. Tomar la señal y multiplicarla por el coseno, después la van a la mitad y dice, oh, bueno, tarde sin pedido para tratarlo la señal bien. ¿Ok? Ya con eso van al aire, porque esto sí es fácil de transmitir y de recibir. ¿Ok? Pregunta, ¿cómo se les ocurre demodular eso? O sea, ¿cómo puedo yo llegar a rescatar este espectro después? Cuando quiero ir por el de la rumba. De la rumba de la micro. No sé si existe todo. ¿Qué se les ocurre hacer? Problema de ingeniería. Ok, tomamos esto, lo modulamos, lo pasamos a la frecuencia arriba. Ya llegó al radio que ustedes tienen, pero de que a mí que me sirve que eso esté ahí arriba. Yo necesito abajo otra vez. ¿Qué pasa si agarro la señal que recibo, esta señal, y la vuelvo a multiplicar por el coseno? ¿Qué pasa? Si tengo este espectro, me voy a trabajar el espectro así para simplificarlo. Y a esto lo vuelvo a multiplicar, se lo vuelvo a modular. ¿Qué dijimos que le hace la modulación a la señal, al espectro de la señal original? Se va a tomar esto, lo va a agarrar una mitad, la va a correr menos omega sub 0 y la otra la va a correr más omega sub 0. ¿Ok? ¿A dónde me queda la que voy a correr a menos omega sub 0? Si tomo esto y lo corro en menos omega sub 0, me va
va a quedar aquí, un pedazo aquí, la mitad de eso me va a quedar aquí. Entonces, digamos que esta aquí es 1, digamos que esto va a ser 1.5, el original está en omega sub 0 y va a menos omega sub 0 y el otro pedazo que me queda. Ok, la segunda parte donde me queda 1 aquí encima. Ok, pues al sumar esto con esto mismo me va a quedar la segunda original. Ok, pues de aquí tengo otra vez el espectro original en las secuencias que lo necesito. No me falta, es un poco asfalto. Ya va a estar el espectro original. O sea, si de modulo a modulando. Ok, en fin. Bien, ¿ya quedamos con eso? Tenemos el espectro, al volverlo a multiplicar por el coseno, va a aparecer una mitad para acá, la otra para allá, y esto se va a tomar con esto en el centro. Bueno, las dos mitades de eso se van a sumar. Bien, con el seno también puedo modular. Da igual, solo que ahora me va a quedar un J que está ahí en el cómo. Pero siempre es la misma historia. Voy a tomar el espectro, lo voy a dividir en dos mitades. Solo que uno va a desfasarse, por decirlo así, menos 90 grados y la otra parte se va a desfasar también 90 grados. ¿Ok? Entonces, esta misma historia. No hay mayor diferencia con lo que acabamos de hacer. Bien. ¿Qué pasa si yo tengo una señal con espectro conocido y ahora necesito calcular el conjugado de esa señal? Entonces, bueno, vamos a ver que eso va a ser igual que en el espectro de la serie de Fourier. Lo que va a pasar es, voy a tener que darle vuelta a la señal, al espectro, perdón, la secuencia y sacar el conjugado. ¿Cómo demostramos eso? Transformada en conjugado, nada más. Está la función por acá, sabemos que el conjugado es un producto, yo mismo el producto de los conjugados, entonces puedo sacar este conjugado y conjugar el E. ¿Okay? Una suma de conjugados es lo mismo que el conjugado de la suma, aquí saco el conjugado. Yo necesito que aquí lo tenga menos para que eso sea igual a la transformada Fourier, pues lo voy a forzar, pongo el menos, y mi frecuencia va a ser el menos. Todo conjugado. Entonces, esto que tenemos aquí es el espectro, pero en menos. ¿Okay? Y este conjugado es lo que tenemos allá. Bien. Importante: si yo tengo una función real, el conjugado para esa función es igual a sí mismo. ¿Ok? X de T es igual a X conjugado T. Si X de T tiene espectro de X de J omega y X conjugado de T tiene espectro X conjugado de menos J omega, si la función es real, entonces esto se tiene que cumplir. ¿Y esto qué es? Me está diciendo que si yo tengo una función real, el espectro tiene simetría arítmica. ¿Otra vez qué significa simetría arítmica? Va a tener magnitud par y fase impar. ¿Estamos? O sea, siempre que yo les pregunte, ¿esto puede corresponder a una señal? ¿Este espectro de magnitud puede corresponder a una señal real? No. Magnitud tiene que ser par para que sea una función real. Ya que lo que acabamos de ver de modulación, eso se ve clarísimo. Multiplicar por el coseno, el espectro se transformó de tal forma que mantiene esa paridad. O sea, se partió en dos partes totalmente simétricas. Porque la señal esta, x de t por el coseno, esto es totalmente real. Si es que esto tiene que tener magnitud par, por fuerza. ¿Ok? Y la fase tiene que ser impar, por fuerza. Bien. Siguiente propiedad. Si yo conozco la transformada de Fourier de una función, ¿qué pasa si la divido?
Tenemos derivada de la función, va a ser igual a la derivada de, y aquí voy a poner la transformada inversa de Fourier. Si todo aquí se porta bien, cumple las condiciones de Dirichlet continua, no tiene singularidad ni cosas raras, yo puedo meter la derivada. ¿Sí? Derivada respecto al tiempo, pues me va a quedar derivación de esto. Derivada de a la j omega t, j omega por esta historia, y de a la j omega t. Aquí estamos viendo entonces, derivada es igual a la transformada inversa de esto que está aquí. Pues quiere decir, si yo derivo una función, lo que le va a pasar al espectro es que lo voy a multiplicar por j omega. ¿No se les hace conocido eso? Igual, ¿qué pasa si yo ahora lo que derivo es el espectro, no el tiempo? ¿En qué función va a ser equivalente en el tiempo? Pues vamos a derivar, voy a usar el mismo brazo, porque ahora pues, si derivo, esto lo obtengo con la transformada de Fourier directa. La derivada la puedo meter si todo se porta bien. Derivada con respecto a omega, aquí lo que va a derivar es esto, se va a sacar el término que se porta bien. ¿Okay? Entonces me va a quedar aquí menos JT por X de T. Este término, si ustedes ven esto, el resto que está ahí en la transformada de Fourier de esto, y esto va a también corresponder a la señal en el tiempo. Entonces, esto que está aquí va a ser la transformada inversa de Fourier de D, pues cuando la derivada de menos. Por linealidad, este J que está muy incómodo en el tiempo lo puedo pasar al otro lado. ¿Ok? O sea, porque si casi multiplico las dos funciones por J, entonces J me queda en este lado, y aquí J, J me da 1, pues me queda aquí. Entonces, si ustedes conocen la transformada de Fourier de una función x de t, y de repente lo he multiplicado por t, lo que hacen es derivar el espectro y multiplicarlo por J. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Me interesa ver si vamos el ejemplo. Si ustedes conocen, si yo tengo un T y lo multiplico por T, ¿qué me queda? Una rama. ¿Ok? ¿Cuál era un T?
No. Era uno de los Omega, más aquí, por delta. Ok. Entonces, si quiero encontrar cuál es la transformada de Fourier de esto, lo que tendría que hacer, según esto, es multiplicar por J la derivada de eso. ¿Cuál es la derivada de 1 de J? Menos 1, es la menos 1, omega a la 2, más pi por la derivada de J por encima de J. Esta propiedad se derivó cuando todo aquí se porta bien en esa función, no se está portando bien en cero. Y si es que por ahí después seguro vamos a ver que se nos quita ese derivada del delta, que es precisamente en cero donde está el problema. Vamos a ver por aquí. No, ya no lo tengo. Si uno hace esto de otro método, es posible que sea el delta. Listo. No está bien, es que esa otra función también no cumple nada de Dirichlet. De hecho, es peor que el otro. Bien, vamos a ver. Vamos a ver cómo calcular transformadas de Dirichlet de funciones de este tipo usando las propiedades de derivación. Si yo les digo a ustedes, calculen que la transformada de Fourier de esto. Uno podría llegar y plantear esto como tres trozos y plantear la integral. O sea, ¿qué sería eso? La transformada de Fourier de x de t es igual a la integral de los infinitos de infinito de x de t por e a la j omega menos j omega t. Ok, entonces ustedes pueden poner que esto es lo mismo que la integral primero de 0 a t de esa función, que sería a entre t por t, e a la más corta omega t de t, más la integral de t hasta 2t de a por e a la más corta omega t de t, más integral de 2t hasta 3t de menos a entre t de más, vamos a ver si estoy en a, entre 2a, entre 3a. Ok, pues tendríamos estas tres integrales. Y ok, muchas divisiones haciendo estas integrales. Ustedes usan una regla de una vaca en un lado, no sé qué. Y eso. O sea, integrar por partes. ¿Cómo es? ¿Cómo es que es? Una vaca dio dos uvas. ¿Una vaca dio? Dos uvas. Ya se les fue una hora aquí entera haciendo esta maldita integral.
¿ok? Cuando estas historias están hechas por simples trazos, así como aquí, podemos usar las propiedades de derivación y de linealidad y de desplazamiento en tiempo y frecuencia para llegar a una solución mucho más rápida. El detalle es que esto es truculento, hay que conocer muy bien las propiedades, o sea, no se pueden ir así como con receta y ya, porque hay que entender muy bien las propiedades para ver qué está haciendo uno, ¿okay? Estas están fáciles, hay unas un poco más grotescas, digamos. Aquí esta integral llega hasta infinito, ¿okay? Quiere decir que, bueno, si yo derivo esta historia, esta parte que va aquí hasta infinito se hace cero. Se estoy perdiendo una información muy valiosa, porque que esto llegue hasta infinito me está cambiando el nivel de C. O sea, toda la señal ha sido cero desde menos infinito, aquí hace un cambio y se va a más infinito. ¿Cuál es el nivel de C de esta historia? Una señal que viene en cero todo el rato, después aquí en A todo el rato, o sea, en este pedacillo, en que desde menos infinito hasta infinito este pedacillo, ustedes creen que les va a cambiar la vida. ¿Okay? Ese nivel de C va a ser a medios, y eso hay que mantenerlo en mente. Cuando yo derivo, el nivel de C se desaparece. Pues cuando uno, pues eso es lo que más de cuidado es este método. Entonces, hay que entender, ok, tengo esto que tiene un nivel de C, pero yo voy a derivar, a ver si me va a ir eso. Después yo, por fuerza, porque yo sé que ahí estaba ese nivel de C, lo trato de volver a meter. ¿Ok? Eso es el único truco, pero bueno, el único detalle. Pero en todo caso, ya vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, mejor lo hago aquí, el proyecto está ahí. ¿Cómo nos daría la derivada de la función primera, la de x1 de t? Esto podría ser un poco más grande. Vamos a ver, tengo aquí. Después de 0 a t, ¿qué valor tiene esta altura? Esto sería, bueno, esto es la derivada de la pendiente. La pendiente es. Ok, ese es el pedacito de 0 a t. De t a 2t, ¿cuánto vale eso? Y luego el otro pedazo. Ok, podría yo entonces plantear toda esta integral. Ahora, cuando solo tengo dos constantes, resuelvo y después, ¿qué tengo que hacer para pasar de aquí? Yo sé que el espectro de esto es el espectro de f de t dividido entre 4 omega. Ok, pues aquí si esta cosa tiene un espectro, bueno, esto tiene un espectro de f de j omega, yo sé que el espectro de esto va a ser f de j omega. Respecto a esta cosa, pues esta integral ya está más fácil, solo tengo constantes, ya no tengo como que hacer estas bajas y bajas y esas cosas, no tengo que hacer integración por partes, si no me va a quedar aquí una integral y otra integral y listo, resolvería esas integrales y lo que me dé, de hecho yo lo puedo multiplicar. Sí, a lo que me dé, yo lo puedo multiplicar por j omega y ya llego a la 3. Bien, pero puedo ir más allá. Yo puedo derivar esto otra vez. ¿Qué va a pasar aquí? De 0 a t tengo un cambio impulsional. ¿Ok? Entonces la derivada va a ser, por lo que habíamos visto, la clases que la derivada de u de t va a ser igual al delta, porque va a tener un delta que va a estar multiplicado también por alfa, ¿ok? Que es el, la altura está del campo. Al llegar a t, voy a bajar brutalmente. Pues aquí voy a tener un cambio de menos. ¿Okay? Aquí vean que también bajo. Es igual.
aquí. Y aquí puedo subir. Perfecto, aquí tengo la derivada de S. Entonces, yo sé que el espectro de esta cosa es lo mismo que el espectro de esto dividido entre J omega. Entonces, cuando yo calcule esto por J omega, voy a tener el espectro de este, y después por J omega voy a tener el espectro de la función que ando buscando. Ok, ahí tenemos el último gráfico que tenemos allá. Después vamos al segundo caso. Bien, esto es para el valor promedio que les dije que hay que calcular. Bien, entonces, yo sé que J omega al cuadrado por x de 1 de t va a ser igual a h de t, y esto ¿de dónde sale? Yo sé que el espectro de delta es 1, eso les dije que se lo tienen que saber. Ok, ¿qué pasa cuando yo desplazo en el tiempo? Multiplico por e a la j omega sub 0. E a la j omega t sub 0. Donde el t sub 0 es cuando desplazo yo. Pues aquí estoy desplazando t, aquí estoy desplazando 2t, estoy desplazando 3t. Entonces, que tengo e a la menos j t menos, porque ya estaba desplazando, porque no está negativo. El siguiente en 2t también menos, tercero más. Bien, aquí nada más tengo que usar dos veces el truco que les había hablado. De que, digamos, puedo tomar estos dos y sacarle la raíz cuadrada de este término. Y también sacar estos dos y sacarle la raíz cuadrada. Creo que aquí hice otra cosa. Aquí estoy con el de 3. Y esto me da 1 y esto me da 3. Ok, y de hecho tomé este 1 y este 3. Ok. Y le saqué la raíz cuadrada a esto. Entonces aquí este y le quedan los otros dos mitades. Vean que esto es un coseno. Eso es lo que tienen que aprender a ver. Aquí lo que intenté fue partir este 1 y esta constante en algo que me quede como de forma de coseno o de seno. Aquí me queda el exponente, aquí menos el exponente. Entonces esto entre 2 por 2 es un coseno. Entonces aquí me quedo el coseno. Luego, para el otro lado, necesito volver a llegar a 1 más algo. Entonces voy a extraer este término, pues de este otro me queda nada más la mitad. Voy a sacar esto, o sea, me queda 1 menos, perdón, aquí me queda 1 más j omega t, y ahí vuelvo a sacar la raíz cuadrada de ese otro término, y ya me quedan estos dos términos, que es un coseno. Entonces aquí ya me quedó prácticamente el. La serie de subidas del x1 de t, nada más tengo que dividirlo por ese j omega cuadrado que estaba por allá, ya por ahí. El j al cuadrado se convirtió en menos 1 y el menos 1 lo usé para darle vuelta a este 2. Lo dije ahí. Muchos detalles aquí. Uno, cómo pasar de aquí a esta forma trigonométrica de una vez. En muchas oportunidades es necesario llegar a una expresión que tenga sentido. ¿Ok? Aquella es una señal real. Yo quiero llegar a una expresión donde pueda ver clarísimo que la magnitud es par y la fase es impar. ¿Ok? Aquí difícilmente puedo ver yo eso. Aquí sí lo puedo ver. ¿Ok? Vean que este término solo cambia fase. Estas dos son perfectamente reales pares. ¿Ok? Entonces ahí, en esa expresión yo lo puedo ver. Para asuntos de examen casi siempre se les va a pedir demuestre que la transformada de aquello va a dar esto. Ok, si ustedes no han practicado suficiente estos pasos, se van a hacer bolas y van a terminar reemplazando el e por el coseno más cotaseno y van a tener unas expresiones grandísimas y eso empieza a explotar. Y con el seno de A por B parten estos cuatro términos, y cuando ven es que tienen cinco páginas llenas con un montón y no llegan a nada para decir. Aquí es cuestión de ver, generarte medios, aquí donde puedo sacar por medios, así. Si aquí saco este, entonces me queda la mitad, y ahí saco entre medios, con este 3 y mirando este medios, ya está. Ok, pero eso es cuestión de práctica, tienen que practicar, eso no lo van a aprender porque alguien se los explique, solo practicando. Ahí hay un montón de figuras de estas para sacar un ejercicio, digo, para practicar este tipo de cosas, y en el Open hay varias
a las ciudades. Hay otra manera de agrupar, yo podría agrupar el 1 con el 2, entonces ahí me queda un término de negativo. Voy a agrupar este, que también saco un omega, me quedaría el 1, 2t, el separador de 2 cuadrados me queda otro negativo. De hecho, está muy bonito. Yo creo que como sea, que se bloquea antes de un solo coseno. Bien. Vamos a ver, el segundo caso aquí. Este segundo caso, como les digo, vamos a derivar, para derivar se me va a eliminar el nivel de C. Yo lo que tengo que estar atento es que esto tiene un nivel de C, ¿cómo lo calculo? Pues, de esa forma. Hacer tender el infinito, lo único que no sé, un pedazo de menos L a 0, por el 0 a L. Okay. Esto va, de hecho va a quedar solo con un pedazo de 0 a L. Bueno, un pedacito de chiquillo, pero el otro término es el que va a dominar. Este, cuando yo tengo un chiquito, que sea, pero, esto va a dominar totalmente. Aquí no hay L, así es que esto va a ser despreciable. Y eso va a quedar en amigos. Bien. Nosotros sabemos, desde que hicimos lo del coseno, que para agregar un nivel de C, si quiero agregar ya medios, voy a tener. Puro final, el resultado que tenga que asegurarme de sumarle a medios por 2pi, o sea, pi a por el delta de omega. Pi, con eso ya le agrego el nivel de C. Bien, y de forma similar a la anterior, vamos a volvernos a la figura. Aquí que tengo, derivada aquí va a ser 0, en este pedazo va a ser un curso cuadrado y después va a volver a ser 0. ¿Ok? Entonces, curso cuadrado, 0, lo vuelvo a derivar, me va a quedar entonces un impulso hacia arriba y después el otro impulso hacia abajo. Lo vemos aquí. Derivando me queda esto, si yo vuelvo a derivar, me queda el impulso hacia arriba y este pedazo el impulso hacia abajo. Igual, aquí estos son dos exponenciales que tengo que sumar nada más. Primer impulso en 0, el segundo impulso en t, menos. ¿Ok? Más esta historia, no puedo olvidar esta historia. Esto j al cuadrado viene de que estoy derivando, bueno, se la derivado dos veces. Aquí igual salgo la raíz cuadrada, con este menos ya sé que eso va a tener que ser un seno. Ok, entonces me queda aquí seno, omega al cuadrado. Ustedes son cubitos chavales, aquí van a ver que hay un t omega medios. Ok, ustedes lo pueden pasar acá. Esto se podría expresar entonces como una función sa con algo más por ahí. ¿Dónde en omega tenemos ese caso? Bien. La propiedad de integración, vean que en transformada de Fourier ya no tenemos la limitación de que la señal tiene que ser periódica, todo lo contrario. Puede ser periódica, que también lo vimos, pero si no es periódica no hay problema, tenemos transformada de Fourier. Entonces ya con la integral la podemos hacer sin ninguna restricción. Pues la integral de una función va a ser igual a 1 entre j omega, ya que derivando multiplicamos por j omega, integrando dividimos por j omega, pero al integrar lo vamos a hacer un offset, lo vimos la vez pasada también. Ese offset vamos a tener que hacer. Igual, hacer pi delta omega, eso de hecho implica que estoy metiendo un offset y el x de 0 me va a decir cuál va a ser ese offset. ¿Ok? De hecho, vean que el x de 0 es exactamente el nivel de c de la función original. Al integrar, pues lo vamos a aparecer. Con esa propiedad saldría muy fácil encontrar quién es la transformada del estado total. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que la transformada del delta t es 1. Entonces, si integramos el delta t, nos da el de t. ¿Y qué le dice la propiedad de integración? Va a tomar la transformada Fourier que es 1, la divido entre j omega y la multiplico por pi, x de 0, en ese x de 0, si x es 1, eso va a ser 1 por el delta omega. Y llegamos a la misma propiedad que tenemos antes. ¿Okay? Con la propiedad de derivación podemos llegar
Esto es phi. Derivada de V de T, vamos a ver. Va a ser J omega multiplicado por todo eso. ¿Aquí qué va a pasar? Bueno, J omega, omega es 1 más, este es el detalle más raro. J omega pi omega, delta omega. Esta cosa va a ser 0 en todo omega diferente de 0. Y va a ser 0 por delta omega de 0. ¿Cuánto es 0 por algo? 0. Lo que pasa es que esto es infinito. Entonces hay que poner con ese 0 que es infinito. Ahí voy a aprovechar el hecho de que el área de este delta T es 1. Entonces, si yo multiplico por 0, por esa cosa, tener área finita, sí lo va a absorber y se va a hacer 0. Entonces, esto lo vamos a poder asumir en este caso. Omega por delta omega es 0. Porque en omega en 0 se va a poder absorber al infinito. Ok, ahora con todas esas propiedades, vamos a. Ya la conocemos, pero para que vean que con propiedades se puede uno evitar todo ese montón de integración compleja que llegamos a hacer rápido. Entonces, ¿cuál es? Vamos a ver, la derivada es una función. La derivada de la función gaussiana va a darnos la misma función gaussiana multiplicada por T, simplemente. Sabemos que g de t es igual a 1 entre raíz de 2 pi o sigma omega menos 1 medio g entre sigma al cuadrado. ¿Qué es la derivada de eso? La constante queda. ¿Quién es la derivada de esta cosa? Pasemos de esto para el otro lado.
Entonces me queda derivada de g omega entre g de j omega es igual a menos omega sigma cuadrado. Y ahora puedo integrar a los dos lados. ¿Sí? Integrar de ser, voy a integrar aquí de ser, que puede ser de otro lado si se mantiene toda la función. Entonces, integrar de 0 hasta omega de la derivada de la función. La función por de omega va a ser igual a la integral de este omega prima de sigma cuadrado hasta allá. Si ustedes recuerdan, cuando yo tengo esta forma, la integral de uno entre una función por la derivada de esa función por de omega es lo mismo que el logaritmo de la función. ¿Ok? Bueno, el logaritmo de la función evaluado en omega menos el logaritmo de la función evaluado en 0 respecto al índice va a ser igual. Aquí me queda. Vamos a ver, esta es una constante, me queda omega, prácticamente, ¿no? Ahí medio de lo que salió, no tengo idea. Tengo medio perdido en alguna parte, por lo menos. ¿Te puedes integrar? Ah, me queda. Venga, medio, sí, me he cuadrado en el. Ahí. Que lo vi constante. Bien, vale, entonces es omega cuadrado medios, entonces aquí me queda ese medio y sustituyendo el omega está en el cuadrado. Bien, si elevamos estas dos cosas, o sea, aplicamos la exponencial a los dos lados, queda e a la todo esto es igual a e a la esto, ¿ok? E a la todo eso es lo mismo que e a la este logaritmo por e a la este logaritmo. E a la esto es lo mismo que G por G de 0. Bueno, de hecho aquí está al menos, entonces de hecho dividiendo. ¿Ok? Lo está dividiendo, lo puedo pasar, lo puedo multiplicar. Entonces ya voy por aquí. Tenemos que averiguar quién es G de 0. ¿Ok? Y G de 0 es precisamente por definición, es decir, aquí aplicamos la definición de la transformada Fourier, que ya que va a ser nuestro infinito infinito de toda esta historia, donde e a la j omega t, el omega es 0, entonces eso será 0, se convierte en 1. Me queda esta ecuación, que sabemos que el área bajo la curva de la gaussiana es 1. ¿Sí? Entonces, si con el g0 es igual a 1, pues aquí sustituimos el 1 y llegamos a lo que hemos llegado ahora. Esta es turbulenta porque hay que usar un montón de propiedades. Pero vamos bien. Hay un pues, problemas que he visto que tienen con esto que me gustaría hacer. Solo para que vean lo que les digo que es turbulento. Que no es nada más que irse a una receta porque hay que analizar bien qué está pasando. Perdón, no sé. Me dio un principal.
sea, le tengo que sumar ese nivel de C, que vemos que es un medio. O sea, imagínense hacer que tú sumas esto, un sumado. Cuando ustedes quieren ver los bordes, si es infinito, ustedes empiezan a hacerle sumado, pero esa cosa sigue siendo uno siempre. Esto cada vez lo van a dejar de ver. Se va corriendo, cada vez un tiempo más tarde. Cuando estén en infinito y sigan viendo, de esa cosa sigue para allá. Entonces van a ver desde infinito, por el caso nada más este 1 y después el 0. Bien, no sé si queda claro, sí, para verlo más claro. Bien, ahora tenemos este lado. No tiene sentido derivar este delta. ¿Ok? Pues, ¿qué hago? Voy a ver esto como un x' más un 1. ¿Qué va a hacer ese delta? Un x' más un 2. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Los cuatro exponenciales de aquí, que los divido entre 1 que j, para allá, para venir para acá. A ese le tengo que restar el exponencial, y ahora a eso lo divido entre 1 que j, y le sumo esto. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo importante es ver que no tengo que derivar este otra vez, ya está. Necesito, esto va a aportar a un, si esto es 1, 2, un e a la menos 2 j nuestro, e a menos 2 j omega 2, esto va a aportar un e a la menos j omega 2, si esto está así en escalas absolutas. Sí, vamos a ver. Ok, pero entonces se lo quitan de para que cuando me llevan, me digan tranquilos. ¿Estamos claros? Bien, no puedo más que advertirles, practiquen esto. No solo esto, todas las enfermedades que lleve con ejercicios. Bien, nos vemos después de Semana Santa.